Yo cuando me enfermé, vine aquí a la clínica y me vieron desde la computadora. Y el doctor Pérez me vio desde la computadora y me dio recomendaciones para que me sanara. Antes yo estaba comiendo un poquito de pollo, se me fue un hueso y me raspó la mitad de la garganta y tuve que venir aquí a la clínica del dispensario de la Colorada a que me revisara el doctor Pérez desde el medio de la computadora. El total de la isla, dividido en los dos caseríos, es de 2.000 personas aproximadamente, sí. Pero solo el caserío de La Colorada son aproximadamente 470, y me imagino que un par de personas más. Parte del problema es que no hay servicio de salud permanente, ni por parte del gobierno directamente, y mucho menos privado. Con otros amigos voluntarios de servicios médicos voluntarios venían a dar servicio de salud. Entonces, con el tiempo, se fue, digamos, como disminuyendo. Entonces encontramos que a través del internet ellos podían dar el servicio de consulta, sí, médica. Entonces de ahí fue, digamos, como iniciamos el proyecto. ¿Y Daniel es doctor? Daniel, sí, es doctor. Ah, ya. Así que aquí vamos protegidos por cualquier cosa. Estaba en su casa y en la ciudad, y nosotros lo vemos aquí en La Colorada por el medio de la computadora. Como las computadoras tienen unas cámaras para ver a la gente a través de la computadora, y también a nosotros nos pueden ver. Como ustedes bien saben, tenemos poco más de 10 meses de haber iniciado un proyecto en la isla, que es tanto la consulta médica por internet, como también la implementación de un telecentro, ¿verdad? Un telecentro donde hemos la gente de Conexión y SBNet ha capacitado a jóvenes para que estos se vuelvan replicadores de diferentes servicios de internet. Lo que aquí a nosotros nos enseñaron, la mayoría, creo que todos no lo conocíamos, desde cómo encender una computadora, qué es un hardware, qué es un software, algunos programas como son Excel, PowerPoint, Word, que aprendimos a manejar un poco y nos han servido en tantas cosas. Por lo menos a mí puedo hacer una hoja de vida para ver dónde busco un empleo, un trabajo ya más estable. Yo desconocía qué puede uno llegar a saber a través del internet. Pues ahí es admirable, porque yo les decía a ellos, podemos ver la isla a través del internet aquí, sí, y podemos ver todo el mundo, cuánto contiene el planeta, por decirlo así, agua, arena, y pues ahí rápidamente ellos lo hicieron y lo pude ver yo, de que se veía todo perfecto como lo quería ver yo. La promotora de salud junto al paciente, y si es necesario junto a uno de los jóvenes que han sido capacitados para la utilización de las computadoras, se conectan, ya sea con su servidor o con, y si es necesario, pues con algún médico de otra especialidad, para iniciar una entrevista en la cual platicamos. Ya tenemos un cuadro con los datos de identificación de la persona. El paciente expresa sus dolencias, y si es necesario y podemos observarlo con una fotografía para mejorar la imagen, pues nos la hacen llegar y así establecemos el diagnóstico. Logramos contactar una organización sin fines de lucro, que el nombre es Conexión SBNet, y por medio de lo que es el proyecto Frida, nos apoyaron para la implementación de lo que es un servicio de telemedicina. Rosita es la promotora de salud que tiene aquí la gente, ¿verdad? Y ella es, digamos, como la persona que
que lidera todo el tema de dar las consultas y la que está en contacto con Daniel, que es del grupo de médicos. Pues en este caso yo solo ayudo en lo que es educación a las familias, porque ese es nuestro trabajo en salud. Pero en el momento de una emergencia hacemos otras funciones. Hacemos las funciones de una enfermera, de un médico, porque la emergencia se presenta y pues tenemos que ayudar al paciente en ese momento. Tenemos a veces muchas emergencias en donde a veces a mí me toca que, como dicen, inventármelas, ingeniármelas, y pues hasta la he hecho de cirujano, ¿verdad? Retirando a veces unos cortos punzantes a personas que van a pescar y se introducen un anzuelo. Pues de esa manera yo aquí me las invento para sacar esos anzuelos de las personas, en donde yo no soy cirujano ni soy médico, pero aquí me las invento. La principal forma de subsistencia de los habitantes de la isla Tasajera, el caserío de La Colorada, es la pesca. La pesca artesanal que la ejercen tanto hombres como mujeres. En glucosa, ¿verdad? Que es el azúcar en el cuerpo, lo normal es de 65 a 110. Sí. Tiene usted 83.4, excelente, no hay ningún problema con el azúcar ahorita. Este otro... Se basa prácticamente en lo que es la adquisición de pescado, pero también de otras formas de crustáceos, como lo que son las cangrejos, camarones, para lo cual tienen que introducirse a áreas fangosas. Esto lleva a problemas de piel pues bastante, bastante serios, aparte de accidentes laborales, heridas con anzuelos, picaduras de animales marinos, y también pues situaciones de problemas respiratorios y, por qué no decirlo, también gastrointestinales. Días buenos, días malos en la pesca. Hay veces de que ganamos en el día, nos vamos a las 5 de la mañana, regresamos a las 4 de la tarde. Y en ese rato que vamos en el día, ganamos $40, a veces 30. Y hay días de que no ganamos nada. Bueno, ahora tenemos internet y tenemos el centro de medicina, ahí es donde llevamos a nuestros hijos a pasar consulta. Es un beneficio para la comunidad, porque nos ayuda mucho, porque a salir de aquí es muy costoso para llevar a nuestros hijos a pasar consulta, y ya con eso tenemos un beneficio muy grande. Mi actividad es que soy de un grupo de mujeres que estamos haciendo bolsos artesanales para salir a vender. Si gustan, les puedo enseñar también. Hola, Rosa. Adiós, Rosita. Adiós, se cuida. Si ya sea grande, yo quiero ser un doctor. Yo cuando sea grande voy a querer hacer una doctora.